Muy buenas noches a todos los amigos y amigas de aquí de San Lorenzo, Puerto Rico. Impresionado por nevar con el equipo de trabajo de nuestro próximo y seguro alcalde de San Lorenzo, Emanuel Figueroa. Pero hoy compañeros y compañeras, que nuestro partido inicia la campaña para llevar el mensaje que corresponde que llegue a cada hogar puertorriqueño y puertorriqueña, pero particularmente en este pueblo samaritano. Es importante que cada uno de nosotros haga un compromiso cabal con esa causa, con ese equipo de trabajo que ha estado luchando por Puerto Rico, por mejorar las condiciones y la calidad de vida de cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. Y yo quiero hablarle hoy no tan solo a los que son estadistas y progresistas como los aquí presentes. Yo quiero hablarle a cada puertorriqueño que milita todavía en el Partido Popular o que milita en el Partido Independentista o que no está afiliado. Puerto Rico estaba sumido en la desesperanza. Puerto Rico tenía una crisis financiera y moral en el gobierno del Partido Popular. No había esperanza alguna en nuestro sistema de educación pública. Le quitaron la tarjeta de salud a cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas médico indigentes. Abusaron y atropellaron con cada puertorriqueño. Te aumentaron el agua, te aumentaron la luz, los peajes, los malbetes. Te pusieron un IVU alto y fueron hasta el Tribunal Supremo para asegurarse que pagaran más contribuciones. Y ese gobierno, con todos los recursos que tuvo, con los presupuestos más grandes que aprobó la Asamblea Legislativa, quebró el país, cerraron el gobierno, no hicieron una sola obra y no ampliaron ni un solo servicio para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y es importante, compañeros y compañeras, que llevemos el mensaje a la familia puertorriqueña de que ahora, a diferencia que en el pasado, la salud financiera de Puerto Rico comienza a recuperarse, comienza a volver la confianza en el gobierno y las instituciones del pueblo de Puerto Rico, gracias a un gobierno que ha estado llevando a cabo Luis Fortuño y un equipo en Cámara y Senado, tomando las decisiones correctas para sanear las finanzas. Un equipo de trabajo que procuró recursos para que aquellos que fueron privados de la tarjeta de salud por el gobierno popular les fuera devuelta la tarjeta de salud. Un equipo de trabajo que se aseguró que el Departamento de Educación, luego de 10 años de mantenerse en una clasificación crítica por los malos manejos del gobierno popular, por primera vez en 10 años, sale de la crisis, se consiguen los recursos de los fondos federales y además nuestros estudiantes comienzan a dar señales de mejorar en la prueba de aprovechamiento académico. Pero no tan solo eso, compañeros y compañeras, los niños y niñas de educación especial que estuvieron abandonados por el gobierno popular comienzan también a sentir el beneficio de tener un facilitador en cada escuela. Comenzamos a construir por lo menos una escuela en cada municipio de Puerto Rico, cerca de un centenar de escuelas que se están remodelando y construyendo para asegurar la mejor calidad en la educación y en la enseñanza. Atendimos la situación de los maestros, los empleados de los comedores escolares. Hemos estado trabajando duro para proteger al envejeciente, a la madre jefa de familia, proteger a las víctimas de violencia doméstica. Hemos estado trabajando en cada asunto importante de la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y luego de haber recuperado la salud financiera, y luego de haber ubicado el Departamento de Educación en la ruta correcta, este gobierno, hermano y hermana puertorriqueña que me escucha, aprobó la reforma contributiva más grande de la historia de Puerto Rico, ubicando 1.200 millones en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Cerca de 500.000 de puertorriqueños, compañeros y compañeras que ganan menos de 20.000, no tendrán que pagar contribuciones en la próxima planilla del 2012. Eso es cambio, eso es gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y hemos estado trabajando con nuestro gobernador Luis Fortuño, con los compañeros y compañeras de la Cámara. Y yo tengo que decirle que me siento sumamente complacido y orgulloso del equipo que tengo en el Senado. Y aquí en San Lorenzo, aquí en la ciudad de San Lorenzo, yo quiero pedirle a ustedes que nos honren con su confianza para mantener ese equipo, para seguir trabajando para mejorar la calidad de vida. Y aquí en San Lorenzo yo pido que haya un voto para Mariita Santiago y para Ramón Díaz, para que sean reelectos como senadores del distrito. Ese es nuestro equipo, esa es nuestra gente.
Y de igual manera, tenemos un equipo excelente por la acumulación con la compañera Margarita Nolasco, nuestra vicepresidenta, Itamar Peña, Lucy Arce, Larissa Hammer y la compañera Melinda Romero. Hemos estado trabajando por cada puertorriqueño y por cada puertorriqueña indistintamente del partido en que militen. Por eso cuando reflexionamos rumbo a una elección general, compañeros y compañeras, tienes que pensar lo que este gobierno ha estado haciendo por ti y por tu familia, inculcando y protegiendo valores para ti y para tu familia, asegurándote que tengas mejor educación, el derecho a la salud, menos contribuciones, deteniendo los aumentos en el servicio de energía eléctrica y de agua potable, asegurándose que la calidad de vida de los puertorriqueños es cada vez mejor. Y por eso en noviembre no se trata tan solo de ir a votar bajo una insignia o ir a votar por un candidato. Se trata de que con tu voto protejas a tu familia, hermano y hermana puertorriqueña. Se trata de que des un voto inteligente por el equipo que ha sabido trabajar, que ha estado al frente en las situaciones difíciles para levantar la economía, mejorar todos los asuntos que te afectan a ti como puertorriqueño y puertorriqueña. Pero hemos hablado de Cámara, hemos hablado del Senado, hemos hablado de nuestra gobernación. Pero aquí en San Lorenzo, compañeros y compañeras, Puerto Rico tiene gobernador, Puerto Rico tiene un Senado que trabaja y una Cámara que trabaja, pero San Lorenzo necesita un alcalde y ese tiene que ser el compañero y amigo Emanuel Figueroa. Tenemos aquí el alcalde saliente de San Lorenzo. Ya no quiere atender la gente. Se ha olvidado de su pueblo, de su gente. No hay obra en San Lorenzo que pueda el pueblo disfrutar por gestión del gobierno municipal. Y hoy que comenzamos con esta gestión de llevar el mensaje a cada familia samaritana, les pido a ustedes, compañeros y compañeras, a los que son estadistas y progresistas como yo, que le llevemos el mensaje a los que militan en el Partido Popular, en el Partido Independentista o no están afiliados, de que si quieres un cambio, que si quieres que el progreso llegue completo a San Lorenzo, hace falta un alcalde de La Palma aquí en San Lorenzo, compañeros y compañeras. Y ya ha quedado ya evidenciado que nuestro partido, la estructura política, la estructura electoral está en total unidad. El compañero Peter Machín ha dado muestra de disciplina, de unidad, de entrega, de compromiso con el partido y con el ideal, y lo felicitamos por eso. Le agradecemos a nuestro compañero Peter Machín. Y el compañero Manuel ha estado dispuesto a dar un paso al frente para mejorar la calidad de vida de todos los samaritanos. Y va a estar trabajando con cada familia de esta hermosa ciudad. Y desde el Senado vamos a estar colaborando con él, dándole los recursos, y estoy seguro que en la Cámara también, y nuestro gobernador cuando sea electo alcalde en noviembre y juramente en enero del año 2013. Pero un trabajo que tenemos que llevar a cabo sin tregua. Llevar a cabo toda la misión que nos corresponde en el área política, en el área electoral. Asegurarnos que no se quede un solo joven sin inscribirse. Asegurándonos que cada estadista esté inscrito y pueda ir a votar por nuestro compañero Emanuel Figueroa para alcalde aquí en San Lorenzo. Ese es el compromiso que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la noche de hoy. Asegurar el triunfo grande, no solamente para Emanuel, para ti y para tu familia samaritano. Ese es el mensaje que tenemos que llevar a lo largo y a lo ancho de toda esta hermosa ciudad samaritana. Así es que, compañeros y compañeras, al alcalde saliente le decimos, le queda poco tiempo, vamos adelante con Emanuel. Y el Partido Popular está proponiendo un candidato a la gobernación que sencillamente no tiene récord legislativo de clase alguna. Sencillamente no sabe ni siquiera dónde está parado. Él está hablando de que quiere proponer un toque de queda, pero parece que él se autoimpuso el toque de queda porque está escondido, no quiere salir a decir qué es lo que quiere hacer con Puerto Rico. Y esas grandes contradicciones que tiene el candidato popular deben ser observadas por cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Dice que está a favor del gas, pero está en contra del tubo. Dice que quiere descolonizar, pero no quiere ir al plebiscito. Constantemente en grandes contradicciones el candidato popular, igual que el alcalde Pacotilla que tenemos aquí en San Lorenzo.
Y es importante que comprendamos, compañeros y compañeras, la importancia de tener hombres y mujeres cabales, hombres completos y mujeres completas en las posiciones. Que tengan la capacidad de llevar el mensaje, que tengan la capacidad de trabajar y atender los problemas que aquejan a la familia puertorriqueña. Y por eso, hoy hago un compromiso con ustedes. Iniciamos la campaña hoy con Emanuel. Y vamos a estar trabajando con Ángel Peña, con todos los compañeros de la Cámara, José Aponte, Elisa Fernández y todos los que han dicho presente hoy aquí. Y vamos a seguir trabajando hasta que ganemos en noviembre, pero no podemos darle tregua al Partido Popular. Y yo les garantizo a ustedes que el Estado 51, como se conoce esta hermosa ciudad samaritana, el Estado 51, como conocemos a San Lorenzo, vuelve a ser de la palma completa.